Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de temas ambientales en relación con la capital del estado. Está con nosotros integrantes del grupo Los Colibrís. Kenia, platícanos un poco de qué se trata. Jan Bert, que es él es representante de Colibrís, y María Fernanda Sánchez, que bueno, estás un poco asesorándolos. Pues yo creo que Jan nos puede hablar mejor qué son Los Colibrís. Claro, voy a intentar ser muy breve. Es un movimiento de ciudadanos totalmente independientes, sin ninguna afiliación partidista, religiosa. Y bueno, nos preocupa la situación tanto social como ambiental de la sociedad en general, del planeta en general. Y pues hace un poco más de un año decidimos emprender algunas acciones, pues haciendo nuestra parte, como decimos nosotros, así como muchos otros, de hecho. Y pues nos llegó un poco en el calendario, un poco de manera desprevenida, el tema de la bufa, ¿no? que es de carácter, un asunto de carácter de momento estatal, municipal, y queríamos tener más información y hasta dónde se puede también transmitir esta información al resto de nuestros conciudadanos. Además, ya un asunto social muy importante por la defensa que ya se hizo o que ya se dio en Guanajuato Capital, llegando a sembrar un precedente con aquel referéndum, plebiscito, ¿no? Fue plebiscito donde la gente se opuso a que se urbanizara esta zona aledaña y a los emblemáticos cerros que rodean Guanajuato, que todo el mundo puede ver cuando entra, ¿no? ¿En qué va el tema de la posibilidad de que exista un área natural protegida, que fue lo que pues era como la consecuencia lógica para impedir ahí la urbanización? Sí, claro. Es en este preciso momento en que nosotros buscamos un poco de asesoría. Pensamos en organizar un foro para que la ciudadanía pueda tener un poquito más de acercamiento con estos temas, porque de momento existe una propuesta por parte de la Universidad de Guanajuato, que es más bien un estudio justificativo técnico, y que fue precisamente anterior al plebiscito, ¿no?, del cual estamos hablando. Posteriormente a esto, el año pasado, se emitió otra propuesta de conservación por parte del Instituto Estatal de Ecología. ¿Basada un poco en el mismo estudio de la Universidad de Guanajuato? Basado totalmente en el mismo estudio, al menos lo que le pude leer es totalmente apegado a ese estudio. Sin embargo, y es precisamente un punto donde nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué la propuesta 1 trae una poligonal distinta, una poligonal muy reducida, de más de un 60%, y por el otro lado, una figura de protección que no era tampoco la propuesta de la Universidad de Guanajuato en aquel entonces? Y en ese momento empezamos a traer un poquito y a necesitar un poco de asesoría legal. Vino la política. Vamos a preguntar algo. Sí, me gustaría que hablara un poco de la riqueza natural que hay en la bufa, porque habrá quien diga, ¿qué le cuidan a esos cerros? Exacto, o sea, si no hay los grandes bosques, no importa, ¿no? No hay nada ahí. Sí, de hecho, hablando de bosques, el primer asunto ahí es que antes sí había bosque. Entonces, antes tan siquiera de decir no se puede proteger porque ya no se ven árboles, habría que pensar en conservarlo con mayor razón porque antes sí había. Ok. Y hablando de la biodiversidad que podría existir y otros servicios ambientales, hay muchos temas de que tratar. Podría hablarlo mejor un biólogo, por ejemplo, ¿no? Tenemos de momento la posibilidad con Ricardo Cervantes, un amigo y parte de aquella aventura del 2010, pues una presencia en cuanto a investigación, conocimiento de la zona. En cuanto a biodiversidad, es importante reconocer un corredor que va más allá de la bufa. Yo creo que es importante unir toda esta zona con la Sierra de Santa Rosa, con incluso cerros que siguen casi hasta San Miguel de Allende y que de algún modo u otro sirve de paso para muchas aves migratorias, sirve para anfibios, varios, hay especies protegidas por la norma mexicana.
Mucha vida nocturna, ¿no? Es cierto que de repente de día, cuando uno va a caminar o hace algún otro tipo de uso de la zona, tal vez no le sale ni un oso ni un puma, ¿no? Tal vez, pero sí, reptiles, hay víboras, ¿no? Sí, por supuesto. Y está además una pareja de águila real que son de las pocas que sobreviven. A nivel del país. Fuera de esto, hay toda una temática acerca de hidrología. Es una zona importantísima de recarga de mantos acuíferos. Entonces, si bien estamos hablando de una zona muy, muy, muy grande, las faldas, que son las que actualmente, al momento en el cual estamos hablando, se están construyendo, se están urbanizando, de algún modo impiden que una cierta parte del agua se infiltre y abastezca a los mantos acuíferos de los cuales bombeamos el agua para muy buena parte de la ciudad. Y bueno, son dos temáticas, hay muchas más a nivel, como decíamos, cultural, histórico, etcétera, ¿no? Bueno, pero a ver, vino Sarucán hace poco y les dijo, apúrense con esto porque si no les va a ganar la urbanización tarde o temprano. En el aspecto jurídico que ya mencionó Jan, que ya es la hora de que entren los abogados, María Fernanda, ¿cuál es la complicación o cómo pueden los ciudadanos empujar para que avance lo del área natural protegida? Lo importante es que los ciudadanos siempre estén buscando informarse. Es importante que conozcan también el marco legal un poquito. O sea, yo sé que los abogados luego nos especializamos en hacerlo. Para eso tenemos abogados. Confundir a la gente. Pero hay también procesos de consulta pública y creo que estas organizaciones como Movimiento Colibrí, creo que es importante porque la gente se puede unir. Además puede también solicitar información en las páginas ya que tenemos acceso. Los mecanismos de acceso a la información. Y creo que es importante que la gente también se informe, pero se informe de manera responsable y de manera adecuada. Porque sí hay ciertas creencias, mitos, hasta leyendas sobre las áreas naturales protegidas, que sí a fuerza se va a expropiar, que sí a los propietarios que tienen propiedad privada les tienen que pagar para que entonces salgan de ahí, que si pueden o no pueden usarla. O sea, hay muchas cosas que también están equivocadas y que la gente luego piensa o se niega a un área natural protegida o busca un área natural protegida pero con algunas concepciones erróneas. O sea, ni es todo lo que piensan los defensores del medio ambiente, sí. Ni todo lo que piensan los que quieren los construir ahí. Sí, exactamente, y hacer ni uno ni el otro. O sea, y creo que todas las partes, todos los actores, tanto los que están dentro de ese territorio, dentro de esa poligonal, como los actores, como todos los ciudadanos de la ciudad de Guanajuato o todos los que pertenecemos al Estado, digo, a nivel nacional también, o sea, todos los interesados, todos los por conservar la bufa, sí necesitamos tener como una plataforma de información básica para que de ahí podamos todos empezar a converger, empezar a encontrar. Lo que mencionas es muy complicado. Nos vamos a tardar más de lo que pensaba Sarucán. Si esperamos a que todo el mundo esté informado, ya no sé qué piensas. No, yo creo que las organizaciones, creo que desde el 2010 el movimiento ha sido muy importante, creo que ha tenido logros, ¿no? Pues lo interesante es que, bueno, nos hemos dado cuenta que no somos tantas organizaciones en Guanajuato organizadas, vamos, que procuramos agrupar mucha gente. Sin embargo, en 2010 estaban varias, estaba entre otras Rescatando los Picachos, y los miembros de este colectivo, vamos, son también los que hoy en día podríamos considerar muy, muy parte del movimiento Colibris. Es decir, sin su trabajo previo hubiera sido muy difícil tener ese acercamiento tanto a la parte biológica como cultural, histórica, y sobre todo teniendo en cuenta todo este movimiento, historial de defensa, ¿no? Y las relaciones que se pudieron establecer, sean con algunos miembros de gobierno, con la sociedad civil, con otros, ¿no? Y nos faltan muchos actores, de hecho, por intentar contactar, ¿no? Pero la autoridad, ¿qué dice? Entiendo que hay una disputa Estado-municipio por quién decrete el área natural protegida. Uh-huh. Y si es el municipio, es la poligonal más restringida porque nada más le alcanzan para eso facultades. Y como que el Estado no quiere asumir la responsabilidad de entrar en un terreno, asumir que sería una poligonal más amplia,
pero ahí se pueden pasar mucho tiempo. Pues el caso es que el municipio nos identifica a nosotros junto con otros actores de la ciudadanía, al menos para dar nuestra opinión, ¿no? De momento cumplimos nuestro papel procurando tener un intercambio con ellos y hacemos también nuestra parte, además, con el resto de la sociedad civil, que no siempre puede estar presente en los cabildos, ni nosotros tampoco, ¿no? Entonces, la cuestión, los asuntos políticos de tiempo, de agendas, son cosas que son bastante ajenas a nosotros. Hacemos nuestra parte, como bien decimos, informando hasta donde se pueda. Teniendo presencia. Teniendo presencia también. Por supuesto, sabemos que si somos más organizaciones, más gente involucrada, en algún momento tal vez podamos tener un poquito más de transparencia o de decisión y pues ojalá suceda así. Oye, Fernanda, yo te quería preguntar, acá, bueno, vimos el tema, igual la sociedad civil que defendió los árboles del Boulevard Hidalgo. Yo creo que no hay una conciencia de la gente que tiene, no sé si se llame derechos ambientales, a la ecología. ¿Cómo podemos saber a qué tenemos derecho en esta área? ¿En la ciudad? No, en el área ambiental. Pues mira, sí hay... Es que se sale un poquito del marco legal, porque el marco legal pues establece figuras, establece derechos y obligaciones, establece facultades, pero ya cuando hablamos de toda la ciudadanía, realmente es mantenerse informado con todas el acceso a la información que se tiene, porque... Pero como movimiento también lo pueden hacer ellos. Sí, claro. Sí, por eso insisto de que los movimientos ciudadanos, o sea, las organizaciones, son unos espacios importantes para cualquier persona de a pie, o sea, cualquier ciudadano que quiera empezarse a involucrar en los aspectos ambientales, porque también hay personas que deciden abanderarse en lo verde sin suficiente información y entonces pueden... Hasta partidos políticos hacen. También, bueno, hasta partidos políticos, pero también las personas luego pueden hasta afectar ciertas acciones o estrategias de gobierno que tienen una buena finalidad, un buen objetivo y entonces entorpecen el lograr los objetivos, porque piensan, por ejemplo, una poda muy importante de algún árbol, ¿no? Si ven como que lo están podando mucho, pues ya piensan que lo están matando, entonces pueden tener reacciones. La seguridad, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces sí es importante que las personas que quieran involucrarse en los... sobre los aspectos ambientales, ver cómo pueden participar con esto del cambio climático. Bueno, todo el mundo como que quiere ya empezar a hacer algo. Es importante que lea, que busque, que pida información y que se acerque, si tiene más interés de tomar acción, que se involucre con organizaciones, que se acerque a las organizaciones. Yo preguntaba en el sentido de que, bueno, hay conciencia de que tienes derechos humanos, ¿no? O que derecho a la cultura, derecho a la educación, también, ¿no? Uh-huh. Un poco es... Desde todavía, la Constitución, sí. Política se tiene el derecho. Te corresponde un cierto número de metros cuadrados diarios verdes por habitante. Sí, de verde y de aire no contaminado, etcétera. Pero y la asesoría, sí. Y además recuerdo el subtítulo que habíamos puesto al Día de la Tierra que organizamos el pasado domingo en Guanajuato capital, que era la bufa, nuestro patrimonio común. Es decir, no sé si sea un derecho escrito a nivel internacional y así, pero se debe de vivir así, claro. Se debe de considerar así, como un patrimonio común al cual todos tenemos derecho, tanto usuarios recreativos, ejidatarios, propiedad privada, dueños privados, etcétera, sin necesitar pelearnos entre nosotros. Claro. O sea, muchas veces la parte ambiental le gana un poco, nos etiquetan un poco demasiado rápido como ambientalistas, como para nosotros el ser humano y el medio ambiente son uno mismo y no se pueden desvincular. Ya, ¿no ustedes estarían de acuerdo en que, por ejemplo, sí se pudiese hacer algún tipo de desarrollo, de construcción en el área natural protegida, siendo algo razonable y bajo lo que dicten las normas? Sí.
Sí, sí es posible. O sea, la misma ley, el marco, tanto federal como estatal, lo permite. Nada más que sí empieza a haber estas, como... Polarizaciones. Sí, polarizaciones. Y entonces uno quiere defender totalmente todos sus derechos y el otro quiere defender totalmente sus derechos cuando puede haber una... Conciliación. Sí, una conciliación donde ambos ganen. Es el papel de la autoridad un poco, establecer las reglas, el campo para ese acuerdo. Exactamente. ¿No? Bueno. ¿Qué podemos decir? ¿En qué estado va la cuestión? ¿Qué sigue para el tema del área natural protegida en Guanajuato? Hay que tener paciencia nada más. Yo la verdad es no puedo decir nada acerca de lo que se contempla hacer a nivel de la autoridad, porque pues no estoy trabajando con ellos, ¿no? Ninguno de nosotros, de hecho. Sin embargo, con lo que nos respeta, queremos, por ejemplo, seguir informando a la gente. Eso sí, habíamos impreso lonas informativas ese día que queremos hacer itinerantes dentro de la ciudad. Vamos a buscar espacios para que se pueda volver a movilizar un poco la gente, ¿no? Usar las nuevas tecnologías, las redes. Sí, por supuesto, tenemos pues algunas... estas mismas lonas, por ejemplo, que están digitalizadas, las podemos empezar a difundir, a compartir en redes, y también en cualquier foro que se presente, en donde la ciudadanía vuelva a ser protagonista, invitada tan siquiera, pues vamos a procurar estar y pues es al menos para nosotros lo que sigue, además de probablemente acciones de otro índole como reforestación. Estamos ahí mismo en la zona. Ahí mismo en la zona. Vamos a ver con quién, dónde, qué tipo de árboles. No hacerlo de manera racional, consciente, para que tenga un impacto real y no solamente hacerlo porque hay que hacerlo. Y invitar a los ciudadanos. Ah, por supuesto. Bueno, pues bien, estamos atentos, ¿no? Sí. Y más? Bueno, si quieres decir la página de Facebook o lo que tengan donde la gente se pueda sumar, tener más información. Claro que sí. En Facebook pues nos conocen como Movimiento Colibríes de Guanajuato. Ahí aparece en pantalla. Y también aquí hay una página internet oficial. Y posteriormente, si quieren compartir más información... Esta es página web, ¿verdad? Esa no es la de Facebook. Esa es la página internet, sí, así es. Pero de ahí está la liga para la página oficial del Facebook. Y lo que nos está funcionando muy bien, que quiero también hacer una pequeña paréntesis, es que de ahí hay un grupo también. Esa es una página como un poco oficial, en donde lo más importante sale, pero hay intercambios diarios de información, artículos a ciudadanos, amigos, bueno, miembros del grupo que puedan compartir sus dudas, ahí las convocatorias que se hacen. O sea, tenemos una interacción que no es mediante esa página, sino mediante la página del grupo Facebook, Movimiento Colibríes. Y la interacción es buena, o sea, por mediante los medios y también cuando hay reuniones o acciones de trabajo o eventos. O sea, procuramos aprovechar todo tipo de encuentro, de vinculación, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, un gusto tenerlos aquí, María Fernanda. Hace gracias. Mucho que no te veíamos, desde que estábamos en Televisa, ¿no? Sí, que acudiste alguna vez a platicar. Y bueno, estamos atentos a lo que haga Colibrís también, ¿no? Y si le metes una demanda al municipio, nos avisas. Para eso, porque sí, contratan abogados para esas cosas. Kenia, gracias. Gracias. Oye, una pausa. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a platicar después de estos anuncios con los integrantes de la Asociación de Socios Defraudados de Acremex.